Vale, veo la cantidad ingente de cosas que tiene. Ajá, y no te asustes con el tema del cobro, que eso lo voy a tener que ajustar ahora, pero es que lo voy a hacer todo en automático, ¿vale? Sí, tranquilo. Porque le voy a poner el 20% a todo y ya a partir de ahí vamos negociando. Perfecto. A ver, que si le quiero poner el 20% todo, no creo que la gente se queje. Voy a ver en qué se queda y a lo mejor me lo pienso. Solo por tocar la polla Teniendo en cuenta cómo están los precios ya, o sea. en las Es tiendas que yo no he normales, ido no a creo los que la gente se 24 queje. horas nunca todavía. Ah, te digo yo los precios que tienen. A ver, dime. Venga, espérate un momentito, que voy a abrir yo también un archivo en mi Relic. Vale. Si me transmites los datos directamente o si me lo quieres decir, un beso ya. De hecho, te lo voy a pasar a ti también, que es más o menos lo que tú tienes aquí, pero lo que yo tengo en Vale. la bala, y vas a ver. Ok. Si te metes tanto en la primera como en la tercera hoja del archivo, te vas a reír. A ver. Pues la verdad es que si dejo todo el 20% tampoco pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Pero qué puto robo ¿Entiendes por qué yo llevo llorando sangre una semana y pico? Pero cómo llora sangre todavía. ¿Cómo te queda sangre, mejor dicho? No lo sé. Solo tienes que ver los precios que yo he tenido que poner en la bala momentáneos para poder salir del paso. Ya, eso sí. La 50. ¿Todo eso es con el 20%? No, eso sí, en el 20. Ah, vale. Porque es que Pero si te das entonces... cuenta en el propio Rally, como puedes ver, es
lo que nos cuesta y lo que cobramos, que eso es lo que no está puesto todavía. Vale. No, es que me llega a decir que eso con el 20 y yo pongo una hoja de reclamaciones al ayuntamiento ahora mismo, ¿eh? Vamos, no se va a quedar mucho más caro, ¿eh? Creo que como mucho, No, muchísimo, mucho 50. creo que se va a quedar tal y como está en el archivo que te he pasado en la hoja de pedidos. Creo que se va a quedar algo así. Puede ser, sí. Por un momento me asustó porque al decirme tú lo del 20%, digo, vale, como eso sea el 20%, alguien me ha estado robando durante meses. ¿El qué? Pues una pasta, porque pensaba que si eso era con el 20%, digo, vale, entonces en bruto me han sacado como un 15% extra. No, 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 no. De hecho, el distribuidor tiene muy, muy, muy vigiladito cuánto se cobra. Vale. O sea, si te han cobrado de más y no le han hecho la bronca, raro es. No sé No, si me no, no. entiendes. Sí, te entiendo, pero si tú me dices que aún no la he hecho el 20%, entonces me quedo tranquilo. Te digo, el porcentaje máximo creo que es hasta 50, puede ser el 20% de lo que cuesta 30. Si me puedes hacer el favor de mirarlo rápido antes de hacer el cálculo. Voy, te lo confirmo. El 20% de 30 son 6. 36. Claro, tiene sentido. ¿Qué? Yo estaba calculando yo otra cosa, perdón. Hombre, a mí me ha extrañado de que Sí, 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 20% de sí. 30 sea casi 30. Otra cosa no, pero los negocios se me dan bien. Las mates no, los negocios sí. Y por eso me ayudo de la calculadora que ves ahí. Sí, tranquilo que yo hago lo mismo. Coño, te voy a empezar con plan No, privado. espérate, que todavía falta. ¿Quieres que te ayude con eso? Que creo que yo también puedo ir editando. No, no, uy. Espérate, que he visto a alguien en ventanilla. ¡Malo! Hola. ¡Uy, hola! ¡Hostia, se casca! ¿Qué vas a decir? ¿Eh? No irás a decir que he crecido. Me cago en ti. Ay, no, no, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta. Sí, que Le esto paso se la llena, ¿eh? puerta. Sea usted bienvenida a mi nuevo negocio. ¡Oh, qué asqueroso! Las revistas que tienes ahí arriba no me gustan, ¿eh? Pues eso le echa la culpa a los rojitos, a mí no. Vale, a ver, sí, sigo haciendo. Vale. Entonces, Aunque ¿qué? ¿Quieres que te eche una mano? si me echas un cable diciéndome por algún lado como tal, porque Creo que puedo ir moviendo, editándolo yo, simplemente añadirle el 20% a lo que estás haciendo, ¿no? sí, o sea, yo he Vale. sacado el 20% justo. Tranqui. O sea, eso es el.
Dame permiso de Un segundito. editor y te lo hago entero. Te lo puedo hacer automático si quieres. Mira, otra semitele. Sí, creo que me vas a tener que dar acceso al relic para saber exactamente el tema, ¿eh? Porque no puedo darte, no, ¿sabes? Prueba ahora. Vale, en teoría ya puedes. Confírmamelo, por fin. Listo, sí se puede. Vale, pues bueno. Empiezo yo en el segundo, ¿vale? Te lo voy a hacer automático. Vale, sí. Yo lo iba a hacer también en auto, pero claro, he sacado el... Es sacar el porcentaje, no lo que tenía que sacar, ¿sabes? Y bueno, ¿qué tal la vida? Ya que estoy. He ocupado. A partir de ahora este es mi sitio. Todo tuyo. ¿Puedo salir? Ah, sí, puedo salir y todo, joder, todo tuyo. Yo ya tenía miedo, digo, la primera vez que estuve aquí, esta silla de repente no me dejaba salir, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Ah, vale, entiendo. O sea, digo, Cositas. claro, me quedo en plan, vale, si tú te pones ahí, ¿yo puedo salir? Sí, puedo, sí puedo. Sí, puedes. Hasta me sorprende. Vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí que vengo del campo. Te he echado 10.000, ¿no? Ay, qué mona. Y yo a ti, y yo a ti. Pero no te Ya salto muy alto. acostumbres. Casi me como un puma en lo que llegaba aquí, pero... ¿Cómo que casi te como? Sí, bueno, cosas del monte, ¿vale? Ah, entiendo. Curioso. Cosas del monte. Te vas al monte, Yo quiero no. abrazar a Puma, El pero me puma me come. quería abrazar a mí también, supongo. Hasta Pero de cierto otra forma, punto. ¿no? Sí, oye, yo no juzgo. No, yo tampoco. Completado. ¿Sí? A ver. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero yo creo que lo voy a dejar así, ¿eh? Creo que tal como está, estaba antes. Si alguien pregunta, pues obviamente, son los precios de la distribuidora. Obviamente. Sí. Es tan como estaban antes, como lo tenían los rojitos, así que... Está bien, solo que conmigo vas a tener el tratito este. ¿Sabes?
Vale. Que Lo era cual. con la carne cruda, ¿verdad? Exacto, la carne cruda en vez de ese 20%, a ti te la podría vender a cualquier precio, pero mira, voy a dejarlo en 40 mejor, más que nada para que tenga un cero al final y ya está, ¿sabes? Sí, porque si no a Porque mí me da si no un me da toque de la rabia. hostia. Porque, bueno, más toque que tener cosas que en venta a 36 en vez de a 35. Que estoy por perder ese Eddy solo por el toque. Rollo, pero es que podrías ganar uno más. Me la pela. Era tonto, joven. Yo te he Sí. puesto el número más el 20%. Pues a ver, por ahora lo dejaré así. Por ahora lo dejaré así. Bueno, y respecto a lo que te estaba diciendo antes del tema de la bala, el Badu, todo esto, ¿qué te parece la idea? De tener a alguien de cada uno, ¿no? Alguien de la bala que se pase aquí y alguien del club que se pase aquí. A ver, yo por mí tendría que hablarlo con los chicos, quién está dispuesto. Yo, Y del clavo, pues tendría que ¿has dicho? ocuparte tú. ¿De qué? Pues acércate a la conversación. ¿De qué? ¿De qué? No, porque es que antes estaba hablando con Blaze, ¿vale? Para que una persona de la bala se venga aquí conmigo y alguien del clo se venga aquí conmigo. Hola. ¿Tú quieres? Sí. Ya te lo dije. Sí, bueno, sí, cierto. En su momento, pues, casi montamos cualquier cosa, literalmente. Blaze me mata. ¿Qué pasa? ¿Quieres que llame a Tenku y le comento la idea? Sí, porque a él sí que le va a joder bastante más al pobre. ¿Le digo que venga o...? No sé si están por ahí. Yo le mando antes un mensaje y no me ha dicho ni hola. Que al pobre No, cuando. no está. El pobre cuando me tuve que ir por, ya sabes, el problemita, vamos a llamarlo así. Sí. Uy, un segundito. Que me mata. No te vas a matar, eso está a menos de 1,5 metros. Que estoy chiquita. Pero bueno, ¡Halo! Alex. Pero ¿Cómo bueno, Alex. estamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, también trabaja para mí. ¿Ah? Sí. Ah, pues. Hola. Alex 00 Alex. Buen Buenas. día. Pues, joder, macho, ir en Te he dicho que ha reunión. cambiado la plantilla bastante. No, ya me he dado cuenta. Bueno, vuelvo a cerrar, no vaya a ser. Que bueno, ya, en verdad el stock ya lo he hecho, pero ya por si acaso. Pues el tema es ese. Entonces, que me queda a mí claro. Ella se viene para acá, ¿no? Eso parece. Vale. No se lo he pensado mucho. No, la verdad es que. Es que te veo como mi hermano. Me ha sorprendido hasta a mí, no te voy a engañar, ¿sabes? Siempre, hostia. Vale, oje. Sí, yo A diciendo, bueno, ver, tendré que hablar con los que. chicos.